Bon dia. Bon dia en nom de la Fundació Catalunya Europa. És evident que no sóc la Gemma Cendra, que és la que havia de presentar l'acte. M'ha demanat que l'excusi tant ella com en Javier Solana, que és el president del jurat, que també havia de venir, arribaran tard. Esperem que arribin, en fi, en Javier, esperem que arribi cap allà, a dir que arribava a 2:15 sants, cap allà on és possible que sigui aquí. Bé, jo sóc Francesc Colomer, sóc membre de l'executiva de la Fundació i no faig altra cosa que introduir la sessió. Avui donarem el Premi Catalunya Europa segle XXI, que el donem juntament amb la Fundació Banc Sabadell. Un premi que aquest any ha tingut 11, hem analitzat 11 treballs, ha estat una participació francament interessant, que ha tocat molt diversos temes, que ha arribat a qüestions molt transversals, han parlat de governança de la Unió, han parlat de governabilitat econòmica i polítiques econòmiques, han parlat de ciutadania i de cultura europea, és a dir, hi ha hagut una bona transversalitat de temes i tots molt interessants. Finalment, el guanyador ha sigut en Javier Arregui, que ha presentat un treball que se'n diu Ganadores y Perdedores en el proceso de integración, que seria el títol curt, i el títol llarg és continuar dient Repensando la Unión des d'una perspectiva de ciutadania europea. Ens va semblar una visió molt interessant, ens va semblar una anàlisi que estava molt bé per poder premiar, i el jurat, que no ho he dit, estava presidit pel senyor Solana i participava el senyor Castells, el senyor Casajoana, el senyor Major i el senyor Ballori. El senyor Ballori ha excusat la seva presència, els altres esperem que arribi el senyor Solana i serem tots aquí. Sense més, demanaria al senyor Miquel Molins de la Fundació del Banc de Sabadell que donés el premi al senyor Arregui. L'enhorabona i poca cosa més, vull dir. Ja t'ho toca a ti. No, tu ja et pots quedar. Ja m'hi puc quedar. Bé, ara simplement en Javier ens farà una exposició del treball que ens va presentar. Gràcies. Gràcies. Ja l'ho he vist, eh? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación y, por supuesto, al jurado este premio. Agradecer también la acción que lleva a cabo la Fundación Catalunya Europa. Ojalá tuviéramos más fundaciones en Cataluña y en el resto del Estado como la Fundación Catalunya Europa. Creo que el papel que desempeña es absolutamente determinante. De hecho, podemos argumentar que cuantos más think tanks, estudios de pensamiento, etcétera, yo creo que mejor funciona un sistema político, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional y europeo. Yo creo que hay un déficit importante de este tipo de organizaciones y de fundaciones y, por tanto, un déficit de pensamiento, ¿no? Por tanto, bueno, reconocer también esta función que lleva a cabo esta fundación y, no sé si hay políticos aquí o expolíticos, pero ojalá fueran apoyadas desde el ámbito político más y mejor, ¿vale? Bueno, el trabajo, creo que tengo unos 10 minutos. Si me alargo, me lo decís. Es que 10 minutos es poco, pero bueno. Intentaré ser muy sistemático y un poco al grano, ¿no? Un poco me gustaría decir el por qué hice este trabajo y el por qué tiene que ver, básicamente, se lo decía al señor Casadillona ahora, intentar poner un tema que yo creo que es relevante en la agenda política, ¿no? Como bien sabemos, está la agenda política, la agenda mediática y la agenda de los ciudadanos. Claramente este tema es un tema de la agenda de los ciudadanos, y aquí lo ideal sería hacer o juntar la agenda de los ciudadanos con la agenda académica en este caso, ¿no? Yo creo que es necesario introducir argumentos,
a la ciudadanía y a la opinión pública sobre en qué situación está el proceso de integración en relación a las políticas que elabora, cómo las elabora y cuáles son los resultados que producen, ¿no? Y un poco la idea de este paper iba en esa dirección, ¿no? También un poco diferenciar, porque habitualmente cuando se habla de países perdedores y países, perdón, cuando se habla de ganadores y perdedores, habitualmente se habla de estados, ¿no? Yo creo que eso es un sesgo también en general de los medios de comunicación. Bueno, yo soy muy crítico con los medios de comunicación, ¿eh? Pero yo creo que realmente cuando se habla de ganadores y perdedores hay que hablar de grupos sociales, ¿no? Porque evidentemente dentro de un estado puede haber ganadores y perdedores en distintos ámbitos, pero claramente lo importante es cómo afectan las políticas públicas a determinados grupos de ciudadanos, ¿no? Y por tanto un poco el objetivo del trabajo es ese. Y aquí, bueno, lo que intento responder también a lo que yo creo que es la pregunta más importante que puede responder un sistema político, ¿no? Que es quién consigue qué, cómo, cuándo y por qué dentro de las políticas públicas. Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que podemos responder los politólogos, a pesar de que muchos que se dedican a otras cosas, que también son importantes, pero yo creo que es importante saber un poco cómo condicionan, bueno, pues desde factores institucionales, políticos, económicos, cómo condicionan lo que son los resultados políticos que se dan en el día a día, ¿no? En este caso, de la Unión Europea. Básicamente las preguntas de investigación que intento plantear son tres. Uno es bucear y profundizar más en el concepto de solidaridad, las políticas de solidaridad que son tan importantes y han sido tan importantes en los estados en el siglo XX, sobre todo en la última parte del siglo XX. Intento también ver en qué medida esas políticas existen o incorporan por lo menos el principio de solidaridad en las políticas europeas. A partir de ahí intento analizar si hay grupos sociales ganadores y perdedores. Esto suena un poco fuerte, lo de ganadores y perdedores, pero es la realidad. Es decir, cuando vamos a los análisis y a los datos vemos que hay claramente actores que ganan y actores que pierden, ¿no? Con determinadas políticas. Y luego, por supuesto, la tercera pregunta, que está relacionada con las dos anteriores, es en qué medida estos procesos de ganadores y perdedores influyen en el mismo proceso de integración, porque claramente lo condicionan o lo pueden llegar a condicionar de un modo importante como estamos viendo en estos momentos, ¿no? Por tanto, como no tengo mucho tiempo, básicamente lo que hago es, en el paper, en primer lugar, profundizo en el concepto de solidaridad desde una perspectiva teórica, un poco para entender el concepto de solidaridad que introduce la Unión Europea en sus políticas. Después ya paso a una diversidad de datos de encuesta, pero también datos de naturaleza económica y social que intentan, bueno, hacerse una idea de cómo los ciudadanos piensan de un modo cognitivo en relación a la Unión Europea y también en qué medida eso está relacionado con los resultados políticos que producen las políticas europeas, ¿no? En ese sentido, lo que hago es desagregar el marco presupuestario 2014-2020. Intento ver identificar qué políticas básicamente benefician a determinados grupos de ciudadanos y a partir de ahí intento hacer el puzzle este de intentar explicar en qué medida hay una relación entre las políticas que se hacen y la opinión pública, ¿no? Básicamente aquí hay dos datos importantes. Esto es el Eurobarómetro, que como bien sabemos es un centro de opinión que depende de la Comisión, que hace dos encuestas, bueno, hace más, pero dos generales cada año. Y esto es un poco de año 74, que es cuando surge hasta el año 2015, es un poco el apoyo agregado al proceso de integración en la única pregunta que se ha mantenido constante en los 40 años. ¿Vale? Y aquí lo que vemos claramente, con mucha nitidez, es que cuando hay una crisis económica, básicamente ha habido tres, a finales de los 70, a principios de los 90 y la de 2008, claramente el apoyo a la Unión Europea desciende, ¿no? Esto no es ninguna novedad porque en los sistemas políticos domésticos, en España, Francia, Reino Unido, pasa exactamente igual, ¿no? Hay una correlación importante.
Lo que a lo mejor es más interesante es que además del timing y del timing relacionado con la crisis, lo que es más interesante es ver las diferencias entre grupos sociales, ¿no? Porque esta sería la segunda variable importante, como bueno, el apoyo claramente muestra una variación en función de los grupos sociales. Y aquí lo interesante sería preguntarnos el por qué existe esta variación entre estos 8 grupos sociales que diferencia el Eurobarómetro. Aquí habría que decir dos cosas. Una, no es una distribución muy exacta, porque evidentemente hay muchos más grupos sociales que 8, pero sí que es verdad que con 8 grupos sociales, y sobre todo distribuidos en categorías socioeconómicas, uno se puede hacer una idea muy exacta de en qué medida las políticas de la Unión Europea benefician o perjudican a determinados intereses de distintos grupos, ¿no? Y aquí lo interesante es diferenciar entre, básicamente, trabajadores cualificados o altamente cualificados y trabajadores no cualificados o de una cualificación media, porque claramente se muestra una diferencia importante, ¿no? Y luego, por supuesto, otros grupos de ciudadanos que tienen que ver con los que estudiantes o responsables del hogar, autónomos, desempleados, jubilados, etcétera, ¿no? Claramente lo que se ve en este gráfico es que los que más apoyan al proceso de integración son los estudiantes. En segundo lugar serían los trabajadores cualificados. Y luego habría una serie de grupos que están un poco en una situación más mediana, pero que también muestran un apoyo relativamente importante, como pueden ser los autónomos, ¿no? Y aquí lo interesante es ver cómo los agricultores que históricamente, y aquí incluyen también a personas que trabajan en el mundo ganaderos y pescadores también, incluiría esta categoría, cómo se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esto tiene que ver evidentemente con las políticas que ha implementado la Unión Europea en relación a cada uno de estos grupos, ¿no? Sí, perdón, es que esto no lo he explicado, lo tenía que haber explicado, tiene razón. Básicamente esto es en relación a la pregunta. La pregunta es, como decía antes, es la única que se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 40 años y es si considera que pertenecer a la Unión Europea es algo bueno, es ni bueno ni malo o es algo malo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que significa... Sí, bueno, es 1, es 2, 3 y 4, sí. Entonces, lo que significa, como vemos aquí, el punto más bajo sería el 2,2 o el 2,1, de hecho, en el 2015, que es ni bueno ni malo, es decir, una gran indiferencia por parte de, por lo menos, de determinados grupos sociales. Y el punto más alto sería un 2,7, que sería finales de los años 80, que claramente está mucho más cerca de considerar, bueno, su pertenencia a la Unión Europea como algo bueno, ¿no? Por parte, de hecho, de casi todos los grupos sociales, incluidos estos que tienen que ver con los trabajadores menos cualificados, ¿no? Bueno, ya que hay unas teorías explicativas para esto que no me voy a extender, está en el paper, a la persona que le interese lo puede ver ahí. Pero aquí quizás lo interesante es explicar un poco, dado que la Unión Europea tiene una fase de crecimiento económico expansivo, yo creo que históricamente único, porque desde el año 92 hasta el año 2015, por ejemplo, la Unión Europea ha incrementado su PIB en el 57,5%. Lo interesante sería ver aquí cómo o en qué medida... claro, aquí evidentemente ha habido variación también. O sea, en los últimos... del año 2008 al año 2015 ha habido años en los que ha habido un decrecimiento económico, pero si cogemos la media entre estos dos años, ha habido un crecimiento económico del 57,5%. Los países de la Unión Europea han incrementado su PIB en un 57,5%, ¿vale? Por tanto, bueno, aquí lo interesante sería plantearse cómo en un ciclo económico tan expansivo puede haber o en qué medida puede haber o por qué existen estos grupos sociales que están tan, bueno, desencantados, ¿no? O bastante desencantados o indiferentes en relación al proceso de integración. Y bueno, para eso hay algunos estudios, no hay muchos, la verdad, pero hay algún estudio de la OCDE y hay también estudios que muestran básicamente el coeficiente de Gini, que por cierto voy a ir antes porque creo que es más interesante que este. El coeficiente de Gini es un indicador que muestra
Básicamente, la diferencia de desigualdad entre categorías sociolaborales, ¿vale? Y evidentemente, cuanto mayor es el coeficiente, mayor es la desigualdad. Y aquí lo que se vemos, lo importante es la última columna. Perdonad, son muy, muy pequeñitos los números, no sé si pueden ver. Lo interesante es ver cómo en periodos de 5 años se ha ido incrementando desde el año 95 hasta ahora, se ha ido incrementando cada vez más la desigualdad, ¿no? Y aquí, evidentemente, hay variación entre los estados. Los países donde más se ha incrementado la desigualdad es en los países bálticos, y en los países del sur de Europa, Grecia, España y Portugal. Lo cual no significa que en otros estados como Suecia, Dinamarca, Alemania o Luxemburgo también se ha incrementado de un modo muy importante la desigualdad, ¿no? Prácticamente todos los estados, menos Polonia, se ha incrementado la desigualdad. Y en Polonia, evidentemente, la desigualdad no ha incrementado, pero todavía sigue siendo o está en unos niveles bastante importantes, ¿no? Por tanto, bueno, aquí lo interesante es ver y entender dos modelos o dos tipos de sociedad que se están formando en Europa, ¿no? Una sería, que es un poco lo que argumento en el paper, una sería la Europa, la élite política y económica, que representaría, de acuerdo a datos, diversos tipos de datos, no solamente Eurobarómetro, representaría alrededor del 20% de la población que se benefician de un modo directo y o indirecto del mercado único y que claramente hay políticas que favorecen sus intereses. Y aquí incluiría grupos tales como trabajadores cualificados, estudiantes, personas que trabajan en el ámbito de la investigación. Aquí se explica en el paper que el presupuesto para el programa Horizon 2020 es 80.000 millones de euros o cerca de 80.000 millones de euros. Pues se ha incrementado casi un 40% en relación al periodo anterior y claramente esto son grupos directamente beneficiados, ¿no? Y luego, por supuesto, agricultores podemos argumentar, pero con muchos matices, evidentemente, y todo lo que tiene que ver con actores económicos que se benefician del mercado único, ¿no? Esto representaría un 20% de la población y el 80% de restante muestra un vínculo muy débil con la Unión Europea, con las políticas europeas y básicamente con el interés de lo que se decide en la Unión Europea, ¿no? Y dentro de este 80% claramente había distintos tipos de grupos. Por un lado tendríamos los indiferentes, que es la mayoría. Por otro lado tendríamos los euroescépticos, que están creciendo. Y por otro lado también tendríamos los grupos que son anti-europeos, que también están creciendo, ¿no? Por tanto, aquí lo interesante es un grupo muy heterogéneo, pero sí que es verdad que este grupo no se beneficia de un modo directo de pertenecer a la Unión Europea. Y por tanto, bueno, si a eso le unimos que tampoco tienen mucha información sobre la Unión Europea, que los mensajes, yo lo noto aquí en esta universidad con los estudiantes, no quieren saber nada con la Unión Europea. Son aversos a cualquier cosa que tenga que ver con la Unión Europea, ¿no? Lo cual, evidentemente, vamos a decir que no hay una buena base. Carlas, que es uno de ellos, se ríe, pero es así. No hay una buena base realmente para que esta situación se pueda subvertir, ¿no? Y aquí lo interesante sería plantear el por qué esto es así y un poco los efectos que esto pueda tener, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, porque creo que me he pasado, ¿no? Las soluciones que se plantean, las conclusiones del paper plantean algunas soluciones que no son innovadoras porque es básicamente mirar la historia de Europa y ver lo que ha sucedido en situaciones parecidas a esta y un poco las respuestas que se ha dado y un poco lo que se plantea es en eso, ¿no? Más democracia. En el fondo, una de las razones por las cuales la Unión Europea no funciona como debería funcionar es porque a nivel institucional y a nivel político no hay mecanismos incentivadores para las élites políticas para tener o contar con las preferencias de los ciudadanos o del ciudadano medio. Y evidentemente eso es un problema de una magnitud que tiene unas consecuencias bastante importantes, ¿no? Es un problema, yo argumento, más profundo de lo que parece a primera vista. Intento argumentar en el paper porque eso es así, ¿no? Y yo creo que si os parece lo dejamos aquí. Gracias.
Bé, gràcies, Javier. Bé, ara començarem el debat, esperant que arribi el senyor Solana. Començarem el debat amb el senyor Castells i el senyor Major, de moment, i en fi, el que esperem les seves intervencions, i després voldríem acabar les dues puntuals, perquè aquesta hora és una hora en què ja la metafísica té molta influència quan comença a arribar l'hora de dinar, per tant, és millor que acabem les dues en punt. Per tant, comencem. Comences tu, Antoni. Molt bé, moltes gràcies, benvolguts amics, responsables de la Fundació del Banc de Sabadell, felicitar-vos per la iniciativa, encara que sóc una mica part interessada, perquè estic a la Fundació, i naturalment felicitar el premiat. Jo vaig formar part del jurat i va ser una gran satisfacció poder concedir aquest premi. Estem aquí dos dels membres del jurat a la taula, un a primera fila, i espero que també intervingui, l'amic Carles Casajoana, sempre té coses interessants a dir i parlant d'Europa no cal dir-ho, no? I estem esperant a Solana. Molt bé, és una, bueno, jo crec que ell ha fet una magnífica exposició. Jo volia fer dos comentaris, no? El primer és sobre els guanyadors i perdedors. Ell, aquest estudi, aquest treball, té un enfoc original des d'aquest punt de vista. Semblaria que no ho ha de ser, però ho és, i és que planteja la qüestió de guanyadors i perdedors no en quant a països, que és el que esperes, si veus el títol, doncs ara ens dirà que no sé qui, aquest país guanya, l'altre perd, etc. I no ho planteja en termes de països, surten poc, surten una mica, però poc, sinó en termes de grups socials, bàsicament. I la gran conclusió que obté és la que ell acaba d'explicar. Se senten, perquè tot són enquestes de percepció. Aquí no hi ha un estudi estadístic de com s'han canalitzat els pressupostos, els recursos provenients dels pressupostos cap a uns sectors o uns altres. Es diu, els agricultors, paf, sobte se senten malament, no la valoren bé, però no ens diu, però segueixen sent els grans beneficiats, per exemple, no ho sé, però potser seria així. De manera que el que ens diu és, hi ha dos grups, clarament. Hi ha una minoria, és una minoria, ell diu les elites, a mi és una expressió que, com que s'ha posat tant de moda, no m'agrada utilitzar-la, ni elites, ni casta, ni res de tot això. Però en tot cas hi ha uns grups que són uns sectors socials més il·lustrats, més preparats, més educats, vull dir, nivells d'educació més alts, més viatjats, que se senten beneficiats per la Unió Europea o que pensen que és bona, la valoren positivament. Jo crec que aquí hi ha una doble percepció. Hi ha una percepció basada en els interessos, els hi va bé, pensen que els hi va bé. I, a més, estan a favor, amb les idees, els valors. Si hi ha una adhesió activa al projecte europeu. I després hi ha un ampli sector de la societat, molt més ampli, 80%, que té una valoració, com a mínim, més neutra, segons vagin les coses, bàsicament. Més favorable o menys favorable. Quan es pregunta si volen seguir a l'euro, malgrat els desastres que ha provocat estar a l'euro alguns dels països, tots diuen que volen seguir a l'euro. Compte, n'hi ha un que digui que vol sortir de l'euro, començant per Grècia, que mireu si els ha hagut de passar malament. N'hi ha cap que digui que vol sortir. Llavors, en aquest segon grup, jo crec que aquí hi ha un doble aspecte a valorar. L'aspecte dels interessos, o sigui, els hi va bé o malament la Unió Europea des del punt de vista econòmic, o com ells ho senten, perquè estem parlant sempre de com ho senten, no de com els hi va objectivament. I l'aspecte de les idees, i que són el que expliquen, al meu entendre, aquest resultat. Clar, respecte al primer aspecte, els interessos, o sigui, els beneficia o no la Unió Europea des del punt de vista de la seva situació econòmica, social, estan aturats, no estan aturats, tenen un nivell de renda més alt, jo crec que aquí els beneficis són relativament imperceptibles i els perjudicis clarament perceptibles. Aquesta és la realitat. O sigui, els beneficis reals que provoca passen per tants filtres, entre altres, bona part de la despesa de la Unió Europea, del que és pressupost, que és petit per l'impacte, és un 1% del PIB, comparat amb el 45% que tenen de mitjana els sectors públics de la Unió Europea, és molt poc. Però els beneficis fins i tot que reben d'aquests diners són molt indirectes. Passen per molts filtres, entre altres el nacional.
Ahir comentàvem amb el delegat de la comissió el que representa el pla Juncker, que és bastant, i diu, esclar, i tu tens ara aquí una promoció d'habitatges socials magnífica, no sé quin lloc de Barcelona, i diu l'Ajuntament, no sé qui i tal. Enlloc no diu la Unió Europea ni el pla Juncker. Els beneficis són indirectes, els dels fons estructurals tots. Sí que s'esforcen en posar allà una placa, però són indirectes. I els perjudicis que també hi són, són perceptibles. Per què són els perjudicis? Els perjudicis es noten especialment en moments de crisi. I són perquè la globalització i la integració econòmica crea problemes econòmics que necessiten respostes polítiques. Aquest és el gran problema sempre. Els problemes econòmics necessiten respostes polítiques. I quan aquestes respostes no es produeixen al nivell que s'han de produir, en aquest cas a nivell europeu, es busquen a nivell nacional, hi ha un replegament nacional. Van a esperança. Els estats membres no estan en condicions de resoldre aquests problemes que ha provocat l'europeïtzació o la globalització. Però és l'únic poder polític el que pots votar i demanar-li que ho faci. De manera que hi ha un replegament nacional dient, ja que allò em provoca aquest problema, busco la solució dins de casa, trinxarem-nos. No hi ha un poder polític suficientment representatiu i democràtic al nivell on es produeix el problema, busco el replegament. De manera que es produeix aquest efecte. I després hi ha les idees, els valors. No hi ha societat que aguanti si no hi ha uns valors compartits, un sentiment de que formes part d'una mateixa comunitat política, d'una mateixa comunitat de ciutadans que tenen uns llaços, que fan que estiguin disposats a comprometre's mútuament, a ajudar-se quan correspon, a que hi hagi uns fluxes de solidaritat. Sense aquests llaços invisibles no hi ha societat que funcioni, no ens enganyem. Espanya entre Catalunya i la resta, veieu com estan. A Europa, quins són aquests llaços? Quins mecanismes ajuden a produir-los? I aquí hi ha la segona part. O som capaços de construir aquests llaços, de crear mecanismes de nation maker, que deien, un dels grans mecanismes, òbviament, està l'estat del benestar a Europa. Ha fet que els ciutadans, que podien estar bé, malament, que venien d'altres llocs, diguessin, home, jo em sento part d'aquest país. O ajudem a crear-los, o serà molt difícil això. Això, estem aquí a la universitat, també que ho podem dir, és crear el demos europeu, o ajudar a anar creant, siguem realistes. De moment el demos és nacional. O ajudem a anar fent la transició i que a poc hi vagi ben més demos europeu o malament. Per mi el problema, i és l'última cosa que vull dir, és que el que ha estat passant des que vam crear l'euro va en direcció contrària a fer això. Si amb l'euro donem un pas enorme en la direcció de Unió, creem l'instrument més d'inspiració federal que es pot crear, que és una moneda i un banc central, d'ahir clara inspiració federal. I a partir d'aquell moment el centre de gravetat es desplaça dels mecanismes comunitaris, no diem federals, que de fi word no es pot dir, però sí comunitaris, cap a centre de gravetat intergovernamental, que és on som. Que és on som. A l'època d'Oriol Barroso d'una manera escandalosa, amb el Juncker una mica menys, perquè és un home que ho va anar firmant. Però aquesta és la realitat. I aleshores jo crec que una fórmula com la que tenim a Europa, en la que qui mana són els estats a través de mecanismes intergovernamentals, és inevitable de moment, és el realisme que s'imposa, però ha de ser amb la idea d'anar avançant cap a la creació d'institucions polítiques comunes d'origen democràtic. I si no, serà impossible crear això. Per què? Perquè el mecanisme intergovernamental té dues qüestions, dues característiques que ho fan impossible, que són, primera, per definició és un mecanisme de, com us diria, d'acords, ja anava a dir compugna, en tot cas, d'acords, de tracte entre estats. Qui està allà representa els seus ciutadans, no els ciutadans europeus. I per tant, és lògic que ho faci. Si quan li diem a la senyora Merkel, vostè està allà i no es preocupa dels ciutadans europeus, escolti, per dir-li, sóc la cancellera d'Alemanya, no he escollit els ciutadans alemans perquè representi i defensa els seus interessos. És cert que jo enyoro l'època en què el Kohl i el Mitterrand eren capaços de fer això i a la vegada entendre que pels ciutadans de França i d'Alemanya una Europa forta era bona. Però en l'equilibri ells han de defensar els interessos dels seus ciutadans i per tant la lògica que s'imposa és una lògica de creació d'antidemos, centrífuga, mai centrípeta. Jo he aconseguit això malgrat que l'Europa Europea m'obliga a fer això
I segona, i fonamental, quan el que mana és una instància intergovernamental, es produeix una fractura absoluta entre, diguem-ho així, entre legitimitat i poder, entre legitimitat democràtica i poder polític. És a dir, els que hem escollit votant a les eleccions, que són nacionals, nacionals d'estat, no manen, i els que manen no els hem escollit. Escolteu, això és el que passa. I això provoca un divorci enorme i una doble tendència, que és la que estem veient, i en temps de crisi més. Si això és així, tu poses en qüestió dues coses, la idea d'Europa i la idea del funcionament de les institucions democràtiques, les dues, i que van en paral·lel. Perquè fixeu-vos, la crisi que està tenint lloc a tants països i l'augment d'aquests moviments són moviments que són a la vegada com molt euroscèptics i probablement eurofobs, i en general designa això que ara estan dient de les democràcies il·liberals, per ser molt generosos, d'una tendència de democràcia autoritària, per dir-ho així. De manera que això és el que està passant. Per tant, jo crec que el que s'hauria, diguem, la conclusió d'aquest estudi és molt interessant, perquè lliga amb la de l'any passat, que es va donar el premi amb un estudi sobre Spitzenkandidaten. Spitzenkandidaten és el nom que diuen els alemans a la idea de que les eleccions europees el candidat dels dels partits que es presenten que guanyi sigui automàticament president de la comissió. Això es va aconseguir les del 14, una mica agafant per sorpresa els països, els estats membres. Aquesta és la veritat. I ja veurem si es podrà fer el 2019. Ja ho veurem. De manera que no està exclòs que, com amb tantes coses, retrocedim. Sí, perquè els hi ha sortit. No està exclòs. No, però els estats membres ja s'estan curant amb salut i van dir ei, anem de parlar de tot això. De manera que tant de bo anem fent el que toca a la vida quan es volen resoldre els problemes, que és pujar un esglaó i després un altre i després un altre fins que arribes a dalt de tot. I no fer dues coses, ni retrocedir ni pensar que en pots pujar 25 de cop. Bé, magnífica aquesta presentació. Moltes gràcies, senyor Castells. Senyor Major, té la paraula. Endavant, gràcies. A veure, evidentment repeteixo les felicitacions, i en el cas concret meu, em vaig llegir tots els treballs i em van interessar uns quants, força, jo crec que això ho hem de dir, aquest any hi havia tres o quatre treballs en aquesta línia molt interessants, però aquest em responia a preguntes que jo em feia temps, entens? És d'alguna manera, esclar, veure amb números coses que sembla que són així, doncs per mi va ser molt, molt, molt interessant. Llavors, la intervenció que faré ara, intento fer-la curta i molt per dir-ho així, molt poc extensa des d'un punt de vista d'argumentar per què ni d'això. I vull posar sobre la taula quatre paradoxes o quatre contradiccions que hi ha en aquest moment en la construcció europea. La primera és la que, d'alguna manera, quan veiem que hi ha problemes en la construcció europea, massa temps hem estat dient és que el que cal fer és més Europa. I jo ho dic i ho penso. Però crec que hauríem de tenir en compte cada vegada més que cal fer... Mira, Lluís... Hemos reservado la última intervención, ¿eh? O sea que ahora estoy empezando yo y luego ya te toca a ti. Per tant, la primera paradoxa és la que jo resumeixo dient: hem de fer més Europa per sortir d'allà on estem, amb segons quines coses. I potser hem de fer una mica menys d'Europa amb segons quines de les que hem fet durant aquest temps. Per què dic això? Perquè
A veure, la construcció europea tenia una sèrie de voluntats i una sèrie d'objectius, i entre ells era que es veia venir que hi hauria un procés de globalització que d'alguna manera afavoriria els grans poders. No semblava en aquell moment, però ràpidament es va veure, que sobretot a qui afavoriria serien els poders econòmics, la globalització. És a dir, jo sempre ho he explicat això, dient això de la globalització és una desaparició de fronteres, és una caiguda de fronteres. I, evidentment, les fronteres són de dos tipus. Unes de tipus jurídic, polític, i unes altres de tipus real, físic o psicològic o tal. Llavors, es va fer la globalització, s'està fent la globalització jurídica, però no tot s'ha globalitzat. No tot s'ha globalitzat. El que de veritat s'ha globalitzat, i diguem-ho clar, són aquelles coses que es poden posar en forma de bits. Les coses que es poden formar en forma de bits s'han globalitzat perquè han desaparegut les fronteres jurídiques i les fronteres reals. En canvi, totes aquelles altres coses que s'han de moure, que costen diners enviar-ho, que necessiten temps, que allò és un altre tipus de globalització. Llavors, en aquests moments era claríssim i és claríssim que hi ha una preponderància de el sector financer i del sector de capital, per dir-ho així, dels moviments de capitals i dels moviments financers, respecte a totes les altres coses. Bé, poc a poc hem anat arribant a un moment en què dius, quan els ciutadans catalans o els ciutadans austríacs o els ciutadans noruecs, aquests encara no ho han fet, o els ciutadans luxemburguesos, cedim sobirania a la Unió Europea, no estem perdent sobirania. Estem intentant no perdre-la tota si seguíssim tenint-la nosaltres amb el procés de la globalització. És a dir, que jo des d'aquest punt de vista sóc absolutament partidari de que en aquelles coses macros o es fa més Europa o acabarem doncs, que serem absolutament impotents, com són els governs impotents. Uns governs nacionals són impotents no només davant de les grans potències, sinó davant de les potències econòmiques, dels poders econòmics. Aquí ja pots fer segons quin tipus de mesures respecte a les multinacionals, se n'en fot, se'n van a un altre lloc, perquè està globalitzat. Per tant, la cessió de sobirania en aquestes àrees no és una cessió, és, repeteixo, un intent de no quedar-nos en sense, perquè la podríem exercir conjuntament, i per tant això ho hem de tenir en compte. Tant, aquest és el primer aspecte que volia deixar clar com a la primera contradicció que tenim de vegades. Però, i acabo amb aquest aspecte, però al mateix temps, jo em recordo l'època de Brussel·les, el tip de riure que ens fèiem amb els francesos quan deien i per què Brussel·les ens ha de dir com hem de fer el Camembert? No? I posar d'allò... És evident que en alguns aspectes Brussel·les no ha sigut capaç d'entendre la diversitat que no té per què desaparèixer. Cosa que passa també en altres àrees, en altres llocs. No? I per tant, aquest més Europa i menys Europa probablement doncs, seria una bona solució. Segona cosa, i això ja n'ha parlat bastant Antoni, però jo vull acabar-ho de refermar. Hi ha un problema seriós de triar guanyadors i perdedors a nivell de persones, sobretot perquè hi ha uns beneficis directes i uns beneficis indirectes. És a dir, quan la Unió Comercial ha fet que augmentin extraordinàriament les exportacions d'un país, aquest augment extraordinari de les exportacions vol dir que s'han creat llocs de treball, vol dir que s'han millorat. Ara, el treballador que ha tingut un lloc de treball que no hagués tingut sense la Unió Comercial no pot dir que n'ha sortit beneficiat. Ha de pensar-ho. I per tant, hi ha una gran diferència entre la realitat i la percepció. I en alguns casos hi ha hagut problemes, tu parlaves de l'agricultura, els pagesos són els que han rebut més diners,
però estan molt enfadats perquè els ha rebut quasi tot l'Educació de Alba, per dir-ho així. No? Llavors, una cosa són les percepcions i una altra cosa són les realitats. I llavors s'hauria de trobar una manera de que aquestes percepcions estiguessin més diguem-ne, en consonància amb les realitats de tots els efectes indirectes bons que hi han hagut en el procés de creació. I això és una cosa en la que probablement la comissió no hi ha fet prou feina i els estats no han tingut cap interès en fer-la. Per què? Perquè el que volien és apuntar-se als d'allò. Aquesta percepció, amb aquestes dues dificultats, ve, diguem-ne, junta, o va barrejada, perquè el de la percepció ve de Brussel·les i arriba aquí es percep, amb una segona cosa que reforça això, que és la intervenció, que és el que ha dit l'Antoni. No només es té la percepció de que no pots, no has rebut beneficis, sinó que a més tens la percepció de que no pots canviar res de Brussel·les, perquè no votes mai. No votes mai. El qui mana aquí és el president de la comissió, qui serà ara aquí el president del Banc Central Europeu. Per tant, aquest element que jo sempre dibuixo amb una fletxa cap avall, que és la percepció, i una fletxa cap amunt, que és la intervenció, què vol dir? Una més clara utilització, no només de comunicació, no és allò que els governs quan fan una cosa malament i la gent critica, diu, és que no ens hem sabut explicar bé. No és que no ens hem sabut explicar bé, és que s'han de fer coses que siguin directament percebudes pels ciutadans com a coses que els beneficien directament. Hi ha hagut propostes durant aquests últims temps que hi hagués un subsidi d'atur europeu o que hi haguessin coses d'aquestes. Bueno, doncs jo crec que s'ha d'avançar amb coses d'aquestes que els ciutadans percebin directament. I al mateix temps és evident que s'ha d'augmentar el nivell de democràcia en la Constitució de les institucions europees. No? I això segurament milloraria molt. La tercera cosa, n'he promès quatre, per tant ja estic més de la meitat. La tercera cosa és allò que s'ha dit ja molt i que és veritat i que últimament se n'ha parlat, però em sembla que no s'ha fet res, que és que durant quants anys es anava fent el pilar econòmic i es deixava per una mica més endavant el pilar social. I ara a Göteborg fa mig any doncs van prendre una sèrie de mesures, van dir que farien, que prendrien una sèrie de mesures, però és evident que a Europa durant els últims anys, en conjunt i sobretot durant dècades, ha anat millorant molt des d'un punt de vista de progrés social, ha anat augmentant molt i durant uns anys augmentava el progrés econòmic i el progrés social, és a dir, durant gairebé 40 anys, amb algun entrebanc, perquè hi havia petites crisis, però amb algun entrebanc durant 40 anys va estar augmentant any rere any la demografia, el PIB per càpita i va estar disminuint l'índex de Gini. Això és claríssim. Que va ser així, per tant, hi ha progrés social i progrés econòmic. Aquests últims anys s'ha vist, ja fins i tot abans de la crisi, que augmentava el PIB i augmentava l'índex de Gini, és a dir, que augmentava el PIB però se'l quedava una part de la població i per tant anava augmentant la desigualtat i ara tornem a estar en això. Per tant, això és un problema de que a nivell europeu no s'ha complementat tot l'èxit i tota la bona feina que s'ha fet en el camp de l'economia amb el camp social. Què vol dir això? Vol dir, i ja sé que és complicat, però vol dir que des d'Europa es pot dir, no, és que això és responsabilitat dels estats. Perquè ho és, perquè són temes que no estan cedits, per dir-ho així, no?
Però, esclar, el que no pot ser és que s'hagin transferit totes les competències en el tema estrictament de creixement i economia i, en canvi, en el tema social. És a dir, de la mateixa manera doncs, que ara es parla de la Unió Bancària, de la regulació dels sectors financers, d'allò, perquè no hi ha una certa, no diria jo transferència de competències, però en el mercat laboral, per exemple, fem qualsevol exemple, l'exemple del salari mínim. És a dir, hi hauria d'haver un tipus de directives que posessin uns sostres i un marc general a les característiques de cada país i a les decisions de cada país. Vull dir, no ho sé, que el salari mínim tindria d'estar d'acord amb el PIB real, per dir-ho així, sí, amb el PIB per càpita, amb el salari per càpita, amb el poder adquisitiu. I això hi ha països que ho compleixen, hi ha països que no ho compleixen. I per tant, hi ha moltes d'aquestes coses. No sé, un salari mínim, jo això ho he escrit i per tant ho llegeixo. Uns nivells de salari mínim en funció de la renda per càpita. Una regulació del treball temporal o parcial. Uns drets dels treballadors autònoms. Una igualtat de retribució de rendes per igualtat de treball, això aquesta setmana passada n'hem sentit parlar molt, un problema de regulació del treball online. En moltes d'aquestes coses no hi ha directives europees al respecte i cada estat fa el que vol o el que pot i això seria aquest pilar social si s'arriba a fer. I la darrera paradoxa o la darrera contradicció, que aquesta ja sé que és més difícil inclús de que no només d'explicar-la, sinó de que la gent hi estigui d'acord i sobretot de fer-se, jo crec que estem amb un error, deixeu-me explicar l'origen, és a dir, es va fer l'euro, vam anar tirant endavant, llavors es va veure que arribàvem a un punt en què hi havia d'haver un mínim d'unió política. Sense una certa unió política, tot això funcionaria pitjor. I es va elaborar una Constitució. Es va elaborar una Constitució i no es va aprovar. I no es va aprovar. Jo entenc, pensava i ho segueixo pensant, que la no aprovació d'una Constitució i la continuïtat del tractat intergovernamental havia d'haver posat alertes a l'ampliació. Havia d'haver posat alertes a l'ampliació. I llavors, per resoldre les contradiccions de l'ampliació i de la no aprovació de la Constitució, es va inventar allò de, no me'n recordo com en deien, de les... ho tinc per aquí escrit perquè com que he fet articles sobre això, de les cooperacions reforçades i de les dues velocitats. Bueno, d'acord, potser era una manera de resoldre el problema, però ara estem parlant de què som 29 o 28, no? Ara 27, em sembla, no? Bueno, no, els anglesos encara hi són. Som 28, que volem anar al mateix lloc, però a velocitats diferents. I segurament no és veritat. I segurament no és veritat. Segurament no tots volem anar allà mateix. No tots volem anar allà mateix. I llavors, el deixar les velocitats, les cooperacions reforçades i tal, és quasi una mena de sortir d'un menú per entrar a la carta i és una integració a la carta i això està creant molts problemes i molts països ho estan demostrant aquests últims parell d'anys. No? Per tant, em fa l'efecte que hauríem d'entrar a acceptar que el futur d'Europa és una part dels estats europeus actuals constituint una unió política, que no sé si podrà ser federal o no podrà ser federal, el que està ben clar és que no ha de ser unitària, ha de respectar extraordinàriament les diferències i els sistemes de funcionament, però ha de ser una unió política que pugui estar en el món, diguem-ne, en paral·lel. A veure, jo, això tu ho saps molt millor que jo, però jo tinc la impressió de que si no fem això, ja veurem quants, si hi haurà algun país europeu en el Consell de Seguretat de la ONU d'aquí 10 anys o d'aquí 20 anys. No ho sé, jo, la meva impressió és que serà difícil que n'hi hagi algun. No? En canvi, a Europa sí.
Aquesta Unió Europea, del tipus que sigui, sí que hi continuarà sent, i al final, i segurament serà la tercera potència mundial, vull dir, després dels Estats Units o la Xina, per sobre de Rússia o per sobre d'altres, no? Per tant, una unitat política, o diguem-ne, jo no en dic federal, dic de tipus federal, de tipus diguem, no massa estricte, i una àrea que, per dir-ne d'alguna manera, seria una unió comercial molt reforçada. És a dir, el que érem nosaltres abans de l'euro, el que érem tots abans de l'euro, que era ja una cosa, no era una pura unió comercial, sinó era molt més que una unió comercial. No? Llavors, això podria funcionar i es resoldrien molts dels problemes que tenim resolts ara entre... Sí, un problema que els que ho coneixeu de la vora ho sabeu. L'Eurogrup pren decisions i no informa a ningú. I es va dir, s'ha d'informar. I va i informa al Parlament, del qual la meitat d'allò no formen part de l'Eurogrup. La meitat dels diputats no formen part de l'Eurogrup. Vull dir, aquestes dificultats institucionals jo crec que fan molt de mal, i llavors és quan es comprèn una mica que estiguem en una situació que fa uns mesos era molt, per mi almenys, era molt preocupant, que últimament l'aparició del Macron, l'aliança de la Merkel amb el Schulz i tal, ha fet que puguem tenir una mica més d'esperança, almenys m'agrada dir-ho, no sé si amb massa il·lusió, però m'agrada dir-ho, però si no fem això, continuar més o menys com estem, vull dir, serà difícil i seria horrorós, per mi, que la Unió Europea fracassés, per mi seria un dels fracassos més grans que podríem veure, no? I no és impossible, i no és impossible. Ja està. Moltes gràcies, senyor Major. Aprofito la benentesa per dar la benvenida al senyor Javier Solana i ceder-li la palabra. Las primeras palabras no pueden ser más que de pedir disculpas, pero no ha sido culpa estrictamente mía. Pero el tren que yo iba a tomar no llegué, porque el caos circulatorio de Madrid con la lluvia, había un torrencial, y bueno, los que nos hemos tenido que pasar del tren 1 al tren 2, que salía media hora después, pero paraba en todas las estaciones, pues he llegado un poco más tarde, casi una hora más tarde, ¿no? Bueno, yo os he avisado, no he podido estar en la presentación del premiado, no te conocía, te veo por primera vez, y te quiero felicitar por el... Te quiero decir que no te voté, no eras mi candidato, pero me ha gustado muchísimo tu trabajo y te voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver un poco con lo que he escuchado ahora, porque acabo de llegar, no he escuchado a la sabiduría de Tony, pero vamos a ver. Tú has dicho, entre las cosas que te he escuchado, una es que hay que distinguir entre las percepciones y las realidades. Yo me he quedado un poco con tu trabajo, que parece formalmente muy bien hecho, con metodología, etcétera, pero está lleno de percepciones que no se acompañan de las realidades. Y creo que es una cosa que tendríamos que estudiar, porque das una sensación, quizá, que no es la real. Yo creo que lo que has hecho es estudiar muy bien lo que es las competencias, cómo se distribuyen en un estado nación, y has tratado de aplicar eso a una cosa que no es un Estado-nación. Cuando partes de la base de que el Estado-nación lo que tiene que hacer es redistribuir para ser un Estado-nación cohesionado, ¿no? Me da la casualidad de que en la Unión Europea las transferencias de redistribución no se hacen. Eso le corresponde al Estado-nación, no a la Unión Europea. Por lo tanto, ahí hay un fallo de reflexión, a mi juicio, importante, porque sí es verdad que hay transferencias de fondos de cohesión, y para nosotros extraordinarias, de fondos de la
los fondos de cohesión y los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que para España fue extraordinario. El fondo de cohesión fue un invento que gracias a Felipe González y a los que estábamos en el gobierno, y muchas gracias también a Delors, que lo entendió muy bien y que hizo una transferencia a España y a Portugal estrictamente firmada y rubricada para que nadie más la pudiera utilizar. Fue una genialidad que salió estupendamente. Pero lo que no podemos pensar es que va a haber transferencias, como hay transferencias entre las clases sociales, etc., en un Estado. Esa no la va a haber desde Europa a los Estados. Eso no cabe en un presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea es un 1% del Producto Interior Bruto de los países. Por lo tanto, el pensar que va a haber transferencias monetarias para las desigualdades, yo creo que eso no se puede hacer, no se va a hacer. Los países que tienen que pagar no lo van a aceptar jamás. Entonces, tenemos que pensar sobre esa base, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, lo que sí es verdad es lo que has dicho tú, que lo que hay que hacer es el pilar de la Europa social, que queda mucho por hacer, pero el pilar de la Europa social, no, tú no lo has acabado de decir, pero acábalo, son regulaciones. Solamente regulaciones, no hay transferencias. Hay regulaciones. Se puede llegar a que haya un salario mínimo europeo. Se puede llegar a que haya unas horas de trabajo, todos los que queramos en la vía de la igualdad. Pero el que tiene que llevar a cabo la realidad de esa regulación no va a ser el presupuesto europeo, sino tiene que ser el presupuesto nacional. Entonces, el presupuesto nacional tiene que arreglárselas para que con todas las cuestiones que la Unión Europea pone a tu disposición de forma indirecta, sacar el fruto de tus propios recursos para poder hacer esas igualaciones, esas transferencias. Y yo te voy a poner un ejemplo, que para mí es dos ejemplos. Si quieres, uno es el español. España tuvo una década, desde que entramos en la Unión Europea hasta ahora, donde prácticamente se transferían todos los años un 1% del PIB. Bueno, imaginaros lo que es eso. Un 1% todos los años durante 10 años del PIB. Eso es una cosa absolutamente fenomenal, ¿no? Con todo eso se hicieron muchas cosas, pero lo que no esperábamos es que además hubiera transferencias sociales hacia España. Y todo eso que llegaba con nombre y apellido, tenía que ser para los fondos de cohesión, los fondos estructurales que llevan nombre y apellido, de cierta manera. Pero eso te ahorra de otras partidas. Lo que tienes que hacer luego es gestionar tu presupuesto nacional de manera tal que te queden recursos para hacer las cosas, digamos, más sociales. Tú pones un ejemplo que me gusta mucho que lo pongas, que es Polonia. Y reconoces que Polonia tiene el Gini de Polonia en todo este periodo es positivo, va a más igualdad Polonia. Fijaros, Polonia es un país que entra en la Unión Europea en el año 2004. Entra en la Unión Europea y vamos a ponernos un poquito antes, vamos a ponernos todavía en el año 98, en el año 89, 90 si queréis, 90. Todavía no había caído el muro. Y vamos a comparar tres países, si os parece. Polonia, Ucrania y Rusia. Supongamos que no ha... Rusia, lo que era la Rusia de entonces, que luego es el estado heredero, digamos, de la Unión Soviética. Si tú tomas el PIB de cada uno de estos países per cápita, el último es Polonia. El segundo es Rusia y el más alto es Ucrania. Si a eso le llamamos 10... Por ejemplo, poner una unidad de... Eso es 10. Y están uno... El que tiene más es Ucrania, per cápita. Pues es Rusia y después es polaco, el más bajo. Te vas al año 97, 95. Al 95, vas a coger el 95 porque ya coge un poquito de la crisis, pero no toda la crisis. En Polonia es el número uno. El segundo es Rusia, per cápita. Y el último de todos es Ucrania. Vamos a ver, lecciones de todo esto. Aquí una lección extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, porque es que es, si te pongo los números, si empezábamos Ucrania en el 10, Ucrania lleva el 26.
Y si empezamos a Ucrania, perdón, Ucrania ya empezó en el 10, Ucrania sigue en el 10, un poquito menos en esa década. Y si coges Ucrania, pasa del 10 al 27. Polonia. Perdón, Polonia. Y si pones Rusia, pasa del 10 al 21. Es decir, per cápita, en un tiempo muy corto, un país que entra en la Unión Europea tiene un cambio radical, con Gini positivo, con menos desigualdad. Rusia no llega, sí, Polonia supera a Rusia, a lo que es Rusia hoy, y Ucrania se queda abajo del todo. Bueno, yo creo que esto es una... No hemos hecho nunca esta experiencia con algunos otros países, pero con Polonia es espectacular, porque dirías tú, ¿y si yo voy a Polonia y hago una encuesta? Una de las que has hecho tú, que algunas encuestas que has hecho. ¿Los ciudadanos de Polonia están contentos con la Unión Europea? Te sale que no. Te sale que no. Y objetivamente es como para dar saltos de alegría, saltos de alegría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas otras cosas que determinan el gusto o no gusto de estar en la Unión Europea, que no solamente es eso, no solamente es la redistribución de la renta, no es solamente cuánto dinero están transferidos de Bruselas, etcétera, hay otras cosas. Y esas otras cosas en Polonia las estamos viendo ahora. Polonia no está contenta dentro de la Unión Europea y cuando miras objetivamente lo que ha recibido es extraordinario. Cojo Polonia para no coger otro... Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos países, seguramente, cuando tú has hablado de la ampliación, que quizá debía haberse pospuesto en los años 2015, en el momento en que se ve que la Constitución fallaba, vamos, la Constitución por dos referéndums, uno en Francia y otro en Holanda, pero ya estábamos en el 2005 y el 2004 ya se había tomado la decisión, vamos, ya se habían incorporado tres países a la Unión Europea, cuatro. Pero a mí me parece que ese sentimiento de fracaso, de frustración, lo que sea, no se compadece con los hechos reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo se hace eso mejor. Y bueno, yo creo que tenemos una oportunidad ahora. Hoy es un día extraordinario por muchas cosas, ¿no? Hoy es el día que Merkel es presidenta, hoy. Hoy es miércoles y, por lo tanto, tiene Martin Wolf un artículo en el Financial Times. Todos los miércoles escribe, recomendado, de lectura obligatoria para todo el que le interesen estas cosas. Bueno, pues hoy hace el análisis de Italia, que es un poco el reverso del análisis de Polonia. Pero también la gente está descontenta. Es decir, que el tratar de analizar los datos solamente por la encuesta, hay muy poca gente que te dice que está muy contenta en Europa, que son pues, los que han gozado personalmente, que han visto, el que le han dado un Erasmus, pues ese sabe, que eso es de ver. Pero tú no sabes que el trasvase de no sé qué o no sé cuánto se ha hecho con dinero europeo, pero no lo pone en ningún sitio, por lo tanto no lo puedes poner, no lo puedes apuntar al debe y haber de la Unión Europea. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Se pueden resolver? Sí, se puede resolver con la parte más política que has hablado. Perdón, no menciono los demás porque no os he escuchado, pero vamos, que a ti sí te he escuchado y esto debía ser un coloquio, por lo tanto, hago la interlocución contigo porque es el único que te hablo. Pero yo creo que vamos a tener un momento ahora extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante porque desde hoy, si os leéis el plan, el programa con el que van los alemanes, el gobierno alemán nuevo a la Unión Europea, es muy espectacular. Es muy espectacular. Y si lo tomáis conjuntamente con el de Macron, es muy espectacular. ¿Hay posibilidades de que todo ello se salga adelante? Yo creo que sí. ¿Quién nos lo puede estropear? Nos lo puede estropear políticamente Italia. Si Italia no tiene gobierno, si Italia nos sale mal en estos momentos, si hay una crisis que puede tener también unas consecuencias económicas. Un fracaso en el sistema financiero italiano, pues es una cosa seria. Bueno, nos puede fracasar por ahí. Nos puede fracasar por las cuestiones relativas a la Europa del Este. Y ahí viene la reflexión sobre
ya es no tiene remedio, porque ya lo hemos hecho la ampliación al ritmo que la hemos hecho. Pero seguramente si la hubiéramos hecho con la perspectiva de hoy, un poquito más lentamente, no tendríamos los problemas que tenemos hoy con los países de Visegrád, ¿no? Los países que son los ex de Visegrád. ¿Por qué es? ¿Por qué lo pienso? Mira, con esos datos que he dicho de Polonia, que son los mismos que tiene Eslovaquia o que tiene la República Checa, tiene un poquito menos, que Hungría tiene unos datos fantásticos también, y es el que está peor, ¿no? Está peor, porque los sentimientos de Hungría hoy es que no han recuperado lo que perdieron en la Primera Guerra Mundial, y de repente son un Estado-nación y dicen, oiga, que esto se ha quedado muy pequeño, que nosotros seremos mucho más. Y más o menos dicen que me devuelvan lo que me quitaron, pero bueno, pues eso, mi querido amigo, eso es muy difícil, eso ya no. La frustración que tiene ahora un líder como Orbán, que yo lo he tratado muchísimo, era un chico, no llegaba a 40 años cuando entró en la Unión Europea, y un liberal, un tipo, vamos, era un... La primera beca que él tuvo fue de Soros, es un joven de la Open Society de Soros, que no tiene, y fijaros dónde acaba, ¿no? Yo creo que ha habido una aceleración excesiva. Estos tres países, por poner tres, son países que han sufrido mucho desde después de la Primera Guerra Mundial. Y son países que no han tenido prácticamente en el siglo XX en ningún momento la sensación de ser soberanos. Y cuando se escapan ya de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, toda la tragedia, caen en el Pacto de Varsovia, que tampoco les deja ser soberanos. Y llegan a la Unión Europea con voy a ser soberano, ya por fin soy soberano. Y en el momento que son soberanos, la Unión Europea dice, oiga, no, aquí hay que compartir, hay que compartir. Y bueno, pues nada, compartimos. Y cuando le dicen lo que hay que compartir y cómo... No se habían leído muy bien lo que conseguía la Unión Europea y empieza unas campañas tremendas del partido del PIS, que es un partido de extrema derecha, no sé si oís la COPE alguna vez, bueno, la COPE es el trotskismo comparado con Radio María, la que escuchan los ciudadanos de Polonia. Es un país muy, 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 no digo reaccionario, pero muy conservador, muy conservador. Y muy anti todo, es anti alemán, es anti ruso, es antisemita, esa ha sido su historia, ¿no? Y hoy pues tienen que ver cómo se acoplan. Entonces, la sensación de frustración de no haber sido nunca soberanos, yo creo que tiene algo que ver con estas respuestas que están teniendo estos países a la Unión Europea. Que no es porque se quieran ir a hacer pandilla con Rusia, tampoco, porque algunos dicen, no es que quieren el Comecon, no quieren el Comecon, tampoco lo quieren, pero sí quieren tener una mayor lentitud en haberse adaptado a esto. Lo que pasa es que esto no tiene solución, pero yo creo que no está mal hacer el análisis, porque si se hace el análisis tendremos posibilidades de arreglarlo. Si no hacemos el análisis, pues no tendremos posibilidades de arreglarlo. Segunda cosa que quiero decir. Yo, tú has hablado también, perdona, de las dos velocidades. Pero yo creo que Europa de hoy es una Europa de dos velocidades ya. Y cuanto más sea de dos velocidades, mejor. Es decir, en el Eurogrupo no van a entrar todos los países, porque no quieren. Algunos no van a poder y otros es que no lo desean. Los países de Visegrád no quieren entrar en la eurozona. Y otros países, bueno, Inglaterra, por supuesto, no quería entrar en la eurozona, ¿no? Y Dinamarca tampoco quiere entrar, pero bien es verdad que su moneda está pegada al euro. No hace nada que se mueva del euro, ¿no? No quiere entrar físicamente, pero quiere, bueno, realmente, pero su vida está relacionada con el euro a tope, ¿no? Yo creo que las dos velocidades son importantísimas, sobre todo para dos cosas o tres cosas. Una es el euro. Y realmente lo que está sobre la mesa ahora mismo, y eso, que debía estar aquí en vez de estar yo, debía ser David Vegara, que es el que sabe esto mucho mejor que yo. Lo que está pasando ahora mismo ya en los cambios del euro va a ser muy importante. Hay dos peleas grandes todavía, hay una pelea que no sé cómo acabará, si va a haber ministro del Eurogrupo, ministro de Finanzas del Eurogrupo, no lo va a haber. Si ese va a ser el mismo que el comisario de Finanzas o va a ser distinto.
tú decías que puede haber problemas con las dos velocidades, en que, por ejemplo, la comisión es comisión de las dos velocidades o comisión de una velocidad y hay otro. Bueno, eso se puede resolver, pero hay que tenerlo muy claro cómo se hace eso. Si el comisario financiero es el comisario del Eurogrupo, es el ministro del Eurogrupo, tiene también unas responsabilidades con respecto, si sigue siendo comisario, tiene unas responsabilidades con respecto a los otros países que no forman parte del Eurogrupo. Bueno, eso hay que ver cómo se arregla. Es una cosa que queda abierta y poco más, algunas cosas de cantidades de dinero para el fondo, el mecanismo, el equivalente al Fondo Monetario Internacional de la Unión Europea, que está eso todavía sin cerrar del todo. Pero yo creo que lo demás vamos por muy buen camino en la cabeza, yo creo. Yo soy un optimista, ¿eh? No soy idiota, soy naif, pero he pasado por muchísimas cosas muy difíciles y las he superado, así que no soy naif, pero sí creo que debemos ser optimistas. Yo creo que es, porque creo que hay una oportunidad y más vale enfrentarse con esta oportunidad con ganas de hacer cosas que con tristeza. Mejor presentarse con alegría y con ganas de hacer las cosas. Yo las tengo. Y para que no mando, vamos, pero la poca influencia que tengo la uso. Pues yo creo que hay otra línea que es muy difícil, que a mí me interesa muchísimo porque creo que es fundamental, donde también debe haber dos velocidades, muy probablemente, que es en los temas de seguridad. Fronteras, todas estas cosas. No puedes estar dentro y fuera de Schengen, eso es claro, pero sí sobre los temas de seguridad hay que ser capaces de... hay que aceptar que hay gente que no quiera ir hasta la velocidad que debe ir. Y fijaros que lo primero que tenemos que pensar es que la seguridad interior y la seguridad exterior de la Unión Europea casi habría que mirarle desde un solo lugar. Es decir, esta es la firma de la pirámide y habría que mirar la seguridad interior y la exterior desde ahí, porque es parte de un todo. Fijaros, la seguridad interior ha fracasado en nuestro país, en nuestros países, todos, por terrorismo y por migración. Las dos cosas tienen que ver con la guerra de Siria. Es decir, un conflicto externo nos ha traído un conflicto interno, un problema interno de gran magnitud. Y los dos se pueden resolver utilizando prácticamente los mismos medios. El control de fronteras se acabará haciendo con drones, con satélites, con el nuevo programa Galileo, el Galileo europeo, que sale, ya está, pues prácticamente, que es casi las tres cuartas partes de lo que habría que hacer para tratar la seguridad exterior. Es decir, ya nadie va a ir a la guerra con tanques. Iremos a la guerra por Internet o iremos a la guerra. No quiero hablar del Internet en la guerra, porque me parece que Internet es otra cosa para la comunicación, etc. Pero bueno, sabéis que la batalla que se está dando en estos momentos es en el Internet, fundamentalmente. Ya no vamos a ir. Entonces, vamos a tener que tener satélites, etcétera, etcétera. Cuestiones que valen para las dos cosas. Y ahí sí que creo que tiene que haber, y lo habrá probablemente, una diferenciación. La PESCO, lo que estáis conociendo ahora como PESCO, ya dice que para entrar ahí tienes que tener unas condiciones. Yo creo que eso es lo mismo que tienes, no es lo mismo hoy que lo que tienes que tener para el euro, pero tendrás que tener algunas condiciones de compromiso de otro nivel para tratar de estar ahí y ser verdaderamente importante para la Unión Europea. Yo creo que tenemos un trabajo ahí extraordinario que hacer. No hemos ido nunca, tan lejos como hemos ido este año. El año 2017 y lo que llevamos 18 en esta materia es espectacular. Los últimos meses del año 17 se hizo todo, es la primera vez que se hace un consejo extraordinario dedicado solamente a estos temas de seguridad y creo que es fundamental, si no queremos tener muchos problemas tal como va el mundo. Dos palabras sobre el comercio. Yo creo que, es decir, si Europa tiene una cosa, a mi juicio, extraordinaria, es que hemos sido capaces de que el comercio esté en las manos, es la competencia más sólida que tiene la Comisión, es que controla el comercio. Ningún país de la Unión Europea firma un acuerdo de libre comercio ni de nada con otro país, ya no, lo firma la Unión Europea y el responsable de todo eso es el comisario responsable de comercio, que es realmente un hombre o una mujer, en este caso es una mujer, enormemente poderoso.
Y tenemos unos problemas que pueden ser muy serios. Por ejemplo, tenemos un problema con Estados Unidos ahora, tremendamente serio. Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con Alemania. No cree Estados Unidos que tiene un desequilibrio con Europa, que lo tiene un alemán. Pero es que eso no tiene solución alemana, solo tiene solución europea. Y eso no entra muy claramente por la cabeza del presidente de Estados Unidos. Ahí puede haber un problema de una cierta envergadura y que Europa va a tener que reaccionar, porque las tarifas, las nuevas cosas en el acero y en el aluminio y en alguna cosa más que puedan caer y van a caer, pues no las van a resolver. Son frente a Alemania, fundamentalmente desde la perspectiva de nuestros amigos americanos. Bueno, yo lo que sí, como yo creo que ya me he pasado lo que tenía que hablar, pero bueno, perdonad, con felicitaciones, me ha encantado lo que has hecho y yo creo que lo que sí, más que eso, me ha impresionado la calidad de todos los trabajos. Realmente era muy difícil dirimir. Tú ganaste por goleada, no se debe decir esas cosas, ¿no? Lo has dicho. ¿Por cuántos votos ganó? No lo sé. No. Pero por goleada ganaste, así que no. Yo, como era el presidente, pues te lo puedo decir. Pero es un orgullo realmente el tener este premio, que sigue teniendo una capacidad de convocatoria o que tiene un atractivo por el tema o por lo que sea, que tenemos que agradecer a los que lo inventaron, a Pascual, a ti, a todos los que van, bueno, a la fundación en general y a las fundaciones, porque hay más de una que ayuda, ¿no? Y yo estoy encantado de estar con vosotros y creo que vamos a vivir un año desde la perspectiva europea ahora, un año verdaderamente interesante. Desde la perspectiva mundial también, lo que ha pasado ayer, esto ya salimos del tema europeo, pero la salida de Tillerson, de la Secretaría de Estado americana, es una catástrofe, bueno, que no os podéis dar cuenta porque el que ha entrado, el director general de la CIA, pues yo lo he tratado, es el jefe del Tea Party, vamos, un bárbaro mentalmente total, quiere denunciar el tratado con Irán, que si vamos a eso, pues habrá una pelea tremenda entre Estados Unidos y Europa. Y es porque el tratado que firmamos con Irán, que yo conozco muy bien, pues yo lo negocié desde el año 2 hasta el año 9, hasta el año 10. Y es un disparate el querer dar marcha atrás a todo eso, ¿no? Pero el presidente de Estados Unidos tiene que firmar cada 6 meses. Toca en mayo, tiene que volver a firmar. Y si no firma, pues un lío. Y el Pompeo este siempre estuvo en contra del acuerdo, con lo cual pues hay un problema y potencial serio, ¿no? Porque el acuerdo ese es una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual me trae a decir la última cosa, que con esto me callo, sobre Europa y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un tema muy bonito teóricamente que haya un, pero lo que también hay que pensar es, en este momento Europa tiene dos miembros en el Consejo de Seguridad permanentes. Vamos a tener uno, que es Francia. Alemania, no sé si estáis siguiendo un poco la polémica, Alemania no quiere estar en el Consejo de Seguridad de manera permanente, de manera veto y todas estas cosas, pero sí quiere tener una garantía de que en las rotaciones va a estar casi siempre, digamos, que no va a ser. Si nosotros estamos cada dos periodos, una cosa, y España es lo que está mejor, cada 3 años, cada 4 años entramos en el Consejo de Seguridad otra vez, 2 años, salimos y otros 4 años fuera, o los que sea, más o menos. Así está Turquía también, Alemania quería estar siempre. Ese es un poco la no quieren estar, no quieren cambiar la estructura del Consejo de Seguridad, pero sí quisieran una garantía de que van a estar con más frecuencia. Y bueno, pues todas estas cosas son muy importantes porque ¿qué hace Francia? Si supongamos que ya se ha ido Gran Bretaña, tenemos uno. Nosotros lo que no vamos a tener es un representante de la Unión Europea y 2 países más.
No podemos esperar que, siendo lo que somos en términos de población, etcétera, etcétera, tener tres miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, uno representante de la Unión Europea y luego dos países que son nucleares y que por lo tanto pueden estar. Bueno, resolver eso no es una cosa fácil. Bueno, pero que sepáis que es una cosa que está también ya sobre la mesa, empieza a estar también sobre la mesa. Así que tenemos muchas cosas sobre la mesa, pero lo más importante es que empezamos a tener soluciones sobre la mesa también. Desde hacía años que no teníamos tantas soluciones como tenemos en el final de este año y desde el año 18, todo el año 18. Bueno, pues me callo, enhorabuena y perdonad que no haya llegado antes. Gracias a la mesa. Muchas gracias, señor Solana. Ens donem una pròrroga de 10 minuts, si no us fa res. Només 10 minuts, l'Antoni em deia que havia marxat de pressa, no, però realment hi ha molts temes interessants. Home, sí que demanaria a en Carles Casajovana si ens volia fer una petita intervenció, donat que té l'experiència que té sobre el tema i a més va estar en el jurat. I la raó perquè no estigui, la raó perquè no estigui a la taula és perquè ens ho va dir l'altre dia.
Gràcies, senyora Casajoana. Si algú té alguna intervenció per fer, que sí, és molt ràpida, 5 minuts, i si no, donem per acabada la sessió, perquè ens havíem compromès a fer-ho a les dues, que era l'hora que havia de ser. En qualsevol cas, a mi em sabria molt greu que algú tingués alguna cosa per dir i se sentís impedit pel problema horari no poder-ho dir. Impedit no, autocensurat, sí. Autocensurat. Si ara... Per tant, ho podríem fer un altre dia. Podríem repetir-ho un altre dia, que ens aniria molt bé, no? Sí? Doncs moltes gràcies a tots. Que gran plaer.